Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Daniel Guerrero, estamos en el Real Aeroclub de Zaragoza, un poco para evocar tu espíritu nómada, ¿no? Porque te gusta mucho viajar y porque tus fotografías, sobre todo, son de grandes viajes que has hecho. Sí, la verdad es que los grandes o mayores viajes que he hecho en estos últimos años, pues he conseguido material suficiente como para hacer incluso un par de exposiciones y poder enseñar las fotografías pues, a amigos, a familiares y a gente un poco que pueda estar interesada en los destinos en los que he estado. Estamos en un programa dedicado a Asia y claro, tus fotos pues, son de viajes a la China, a la India, a Dubái también. Sí. ¿Qué diferencias hay entre unas y otras? Pues son diferencias brutales. Cada país tiene un poquito su encanto. En cuanto a los viajes, primero el que hice fue el de Dubái, que fue por motivos laborales. Después hice el viaje a China, que me pareció un país increíble, llenísimo de gente y una locura, mucho más moderno de lo que nos podemos imaginar. Y llegado ese momento dije, quiero algo un poco más exótico, algo más diferente, algo que me saque más de mi zona de confort. Y dije, pues a la India. Me imagino que intentas fijarte en cosas en las que no se fijaría un turista habitual, ¿no? Que tienes sí, una claro. mirada transgresora. Sí, en las exposiciones lo que he intentado hacer es, la de la India, por ejemplo, fue únicamente de retratos y en la de China eran retratos y un poquito las cosas que la gente no se para a mirar. Por ejemplo, puede haber un gran edificio que es el monumento que todo el mundo va a ver, pero nadie se fija en un pequeño dragoncito que hay haciendo una escultura que está justo al lado, que está en una esquina o en un reflejo, o pues sí, como es una mirada que yo he visto muy personal y que al plasmarla en una fotografía estoy obligando, entre comillas, a otra persona a verlo exactamente de la misma forma que lo estoy viendo yo. En la India, por ejemplo, los retratos, hablábamos hace un ratillo de lo que son la potencia de la mirada, ¿no? De los indios. Me cautivó. O sea, yo sí que fui al viaje con una intención de que pudiera, o con la idea de que pudiera llegar a salir una exposición de allí, pero la idea que tenía inicialmente era un poco lo mismo que la de China. Pero en el momento en el que estuve allí y me di cuenta de la forma en la que miraba la gente, cómo posaban, cómo les podías hacer fotos, cómo aguantaban la mirada, es que la exposición vino a mí directamente. Es que es curioso que tienes imágenes en las que el Taj Mahal, esa maravilla, está como de fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Llegó un momento en el que era totalmente secundario. O sea, la potencia que tenía esa mirada es que quitaba el protagonismo a todo lo demás. ¿Qué cosas se pueden expresar con la mirada y cuáles no? Porque ahora estoy pensando que con las mascarillas estamos todos un poco también más forzados a ver esa expresividad. Se puede hablar absolutamente de todo. Piensa que cuando yo voy a estos viajes, normalmente hay un gran problema que es el idioma. Entonces, la forma en la que tienes únicamente de poder pedirle a esa persona, ¿te puedo hacer una foto? No es tan fácil como acercarte y decírselo hablando, que es lo que haríamos pues, en Occidente, en cualquier país. Te tienes que buscar la vida para con una mirada, con un gesto, pues levantas un poco ¿no? la cámara, miras, sí, reacciona, se mueve, no se mueve. Te iba a preguntar también un poco por ahí, ¿por cuál es tu modo uso operandi en el momento en el que coges la cámara y disparas? No sé si intentas ganarte la complicidad, claro, de a quién retratas, pero si les pides permiso, si no, si vas un poco robando esa imagen. Depende. normalmente tengo una máxima, que es echarle un poquito de cara, y es que más vale pedir perdón que pedir permiso. Porque claro, si pides permiso y te dicen que no puedes hacerles una foto, luego ¿cómo se la vas a hacer? Ya. Sin embargo, si le haces la foto y luego le dices, perdón, perdón, que me he equivocado, no pero la ya, quería haber hecho. Pero ya la tienes dentro, ¿no? Luego si hace falta borrarla, la borro, no tengo ningún problema.
pero de momento la foto ya la tienes. ¿Y generalmente la gente se presta cuando te ven con una cámara? En Asia se prestan muchísimo a que les hagas fotos. Y en la India incluso la gente te pedía que le hicieras fotos. O sea, se acercaban a hacerse fotos. Incluso te pedían hacerse una foto contigo. Anda. Lo cual era algo que decías, claro, la primera vez que te dicen, no, una foto, no, no, pero yo contigo. Te llama la atención, ¿no? Hombre, y a continuación te echabas la mano a la cartera que decías, ¿me han robado o no me han robado? Y dices, no, pues aquí la gente es súper amigable. ¿Cómo es tu forma de viajar? Quiero decir, si vas con amigos, no sé si te abroncan un poco de estar todo el rato dándole a clic, parándote en cada rincón. Lo cierto es que cuando he viajado con amigos, por ejemplo en el viaje de China, en una de las fotos que hay, que está un pescador a orillas de un río, tuve a mis amigos esperando pues como una hora y media, mientras yo estaba tirado en el suelo haciendo fotos. Era de noche, no tenía trípode, el pescador se movía, era una larga distancia, con lo cual además estaba utilizando un teleobjetivo. En la India el transporte en tren es bastante habitual. El tren nocturno es una experiencia digna de vivir y puedes viajar de distintas formas. Puedes viajar en primera, en segunda y en tercera. Claro, y en tercera son los vagones estos abarrotados que solemos ver. De esos. En uno de esos fui. ¿En eso? Y tenías gente por todos lados, moverte era bastante difícil, un poco la sensación de agobio. Pues, pero no ibas con medio cuerpo fuera, ¿no? No iba fuera del tren, iba dentro, pero vamos, no había aire acondicionado. Claro, es que era una forma de poderte aproximar más a la gente y poder hacer algún tipo de retrato. Llega un momento, que tampoco me lo avisaron, que cuando da la hora, quitan las luces de dentro y te quedas en una oscuridad total y absoluta. Tuve que conseguir la ayuda de gente que estaba en el tren, que no conocía de nada. Uno me estaba sujetando a mi móvil en modo linterna para conseguir algo más de luz, y ahora siempre que viajo llevo una linterna bastante potente. Que bueno, me puede servir para estas cosas, para ayudar a enfocar, siempre es un punto adicional de luz. Se va aprendiendo un poco de la experiencia propia, ¿no? Sí, claro, a partir de los errores se va aprendiendo. Estoy pensando, Daniel, que en realidad tu formación es la de economista, que lo de la fotografía es casi una inquietud, ¿no? Sí, es un hobby totalmente. Lo que sí que es cierto es que he ido entrando poco a poco a lo largo de los años. ¿Cuál va a ser el futuro inmediato de la obra de Daniel Guerrero? Yo no sé si tenías algún viaje previsto que ahora con la pandemia se te haya venido abajo. Sí, tenía un viaje previsto a Birmania, a Myanmar, que estaba previsto para el pasado mes de julio, pero claro, con la pandemia el viaje ha sido totalmente imposible hacerlo. Era un viaje fotográfico también. Era con un viaje la intención de. Sí. Y bueno, queda pendiente para hacerlo en cuanto sea posible. Y bueno, no sé, igual amplío Birmania, Tailandia, no sé, ya veremos a ver qué va saliendo.